Opelostar, la tiene José, ¿en qué puedo ayudarle? Hola José, deseamos ir al Hotel RL Ciudad de Úbeda. Hotel RL Ciudad de Úbeda, que está en la Nacional 322. Así es. Muy bien, pues ahora mismo le mando el destino a su navegador y simplemente en cuanto desconectemos la llamada, pues sigan las instrucciones que le aparecerán en pantalla, ¿de acuerdo? De acuerdo, así es muy difícil perderse. Gracias. Gracias a usted. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, muchísimas gracias, muy amable. Magnífico servicio. Vale, pues muchas gracias por llamar a Ostar y espero que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Martes 3 de noviembre, justo después del puente de Todos los Santos, en una jornada de lluvia fina durante toda la mañana, es consecuencia de un fin de semana largo con precipitaciones en nuestra tierra. Estamos hoy con un clásico remozado, reformado, modernizado, nada menos que un Opel Astra que hemos recogido hace apenas un instante de otro clásico de la automoción provincial, de Expomóvil, de FM Automoción. Pedro, un auténtico lujo al volante con infinidad de implementaciones que lo hacen sin duda un coche del siglo XXI. Esta unidad que estamos probando es la versión de Astra para 2016. O sea que es el coche que empezó a venderse a mediados del mes de octubre pasado y que lo vamos a tener en los concesionarios pues ya y durante los próximos años. Esta es la quinta generación, tú has dicho que es un clásico, efectivamente, la quinta generación ya del Opel Astra, que vio la luz por primera vez en el año 1991. ¿Cuánta que no ha llovido, eh? Imagínate, desde el año... Cinco generaciones de coche que, bueno, nos han llevado a esta unidad, que es una auténtica delicia. Parece que estamos a los mandos de una nave, de película de ciencia ficción. De Star Wars. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonito el interior, muy cuidado. Además, este modelo en concreto está muy bien terminado. Fijaos qué cosa más curiosa. Todos los fabricantes han ido haciendo crecer sus vehículos a medida que sacaban nuevas versiones. Bueno, pues, ¿qué ha hecho Opel con esta quinta generación, con este Astra 2016? Hacerlo por fuera un poco más pequeñito, un poquitín más pequeñito. Más estilizado. Le ha dado una forma más elegante, más deportiva y por dentro un poquito más grande. Y además han conseguido con un nuevo bastidor, porque prácticamente todo el coche es nuevo, aunque se siga llamando Astra, han conseguido bajar el peso casi 200 kilos. A cambio de bajar el peso, reducir las dimensiones, ¿qué se obtiene? Bajar los consumos, que las unidades de propulsión no tengan que ser tan potentes y contaminamos menos. Y el sistema OnStar, que es también una novedad importante, ¿no? Sí, ya hablábamos en otras unidades que hemos probado de algo similar. El sistema OnStar es muy completo, es la cuadratura del círculo. No solo comunica a la unidad central de Opel que ha ocurrido algún siniestro, que nos han robado el coche, que han intentado forzarlo, sino que además nos permite conectarnos con un asistente y decirle lo que deseamos, que queremos ir a algún sitio, como por ejemplo a la Ciudad de Úbeda. Como acabamos de hacer. Efectivamente. Un clásico, y no lo hemos elegido por casualidad, porque este clásico modernizado, con implementaciones extraordinarias, viene a simbolizar lo que hoy queremos resaltar en esta edición de A Cuerpo de Rey. Vamos a hablar con dos personas, dos clásicos que conocen como nadie el comercio de Úbeda, el uno por sus contactos para formalizar el alquiler o venta de los principales locales, no solo del centro histórico, sino del resto de la galería comercial de Úbeda. Nos referimos a José María Martos. Y también vamos a hablar con alguien que ha ocupado la vicepresidencia de Alciser, que ahora está en política, forma parte del grupo de gobierno del Partido Socialista, es el concejal de comercio, otro clásico que ha sabido tanto en sus negocios como en su propia apuesta social, en su compromiso con su ciudad, dar un pasito más, en este caso
convirtiéndose en uno de los concejales más veteranos dentro de un equipo de gobierno, el socialista de Toni Olivares, plagado de gente joven, neófitos en la política y en el papel representativo que Madueño conoce bien. Martos y Madueño, el comercio de Úbeda, su futuro, desde otro clásico, el Hotel RL Ciudad de Úbeda, el Hotel Ciudad de Úbeda, que bueno, pues hace 21 años se inauguraba en la ciudad ubetense y que está ahora plenamente inmerso en otro proceso de reforma, de modernización de instalaciones que lo van a seguir manteniendo en la cúspide, en la oferta de alojamiento y celebraciones en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Mira, he cogido un pequeño atajo porque está a gusto llevar este coche. Qué confortable es, ¿no? Sí. Es... Bueno, pues me permites que te cuente... No tiene nada que envidiar a los coches en los que hemos hecho las ediciones anteriores de este programa. Digo, tiene un pequeño secreto, que no es tal, pero este coche equipa un sistema de alumbrado que difícilmente lo vas a encontrar en coches de mucho más nivel económico. Este coche lleva un sistema que supera a los faros de Bi-Xenón o de doble alumbrado Xenón, porque lleva un alumbrado adaptativo con ayuda de LEDs. Lleva una matriz de LEDs que te permite, por ejemplo, cambia automáticamente de alumbrado de cruce a alumbrado normal de carretera. O sea que deslumbramiento prácticamente imposible. ¿Que tomamos una curva hacia un lado o hacia otro? Pues nos iluminan más un lado u otro. ¿Que tenemos un posible deslumbramiento en la derecha o en la izquierda? El coche automáticamente modifica la iluminación, el alumbrado. O sea, tenemos cámaras de televisión que nos dan la información en esta pantalla, delante y detrás, asistente para aparcar, asistente para ir marcha atrás, con guía incluso, te dice si te vas desplazando un poquito, sabes que cuando vas marcha atrás, pues te es difícil orientarte, bueno, pues te ayuda la pantalla. Tiene detalles de coche más caro. Sin duda, y acabamos de pasar por el acceso desde Linares hacia Úbeda, que por mor de las obras de la autovía A32, pues tiene una rotonda que entre su deterioro, qué bueno sería modernizar también esta rotonda. Vamos a dejar pasar al exalcalde de Baeza, Eusebio Ortega, que está pasando en este momento, está cruzando, además... Hay infinidad de personajes que van pasando de forma fortuita por nuestras cámaras, precisamente la grabación de esta edición o cualquier otra de A Cuerpo de Rey, porque una de nuestras misiones, funciones, es recorrer la ciudad de Úbeda, sus calles, sus plazas. Pero digo, qué bonito sería remozar, remodelar, modernizar ese acceso a Úbeda, esa rotonda, y convertirla en algo diferente, algo que se puede ver de alguna manera acelerado si el proceso de reforma de ese acceso a partir de la marcha, tal vez, del matadero de pollos Alameda es una realidad en breve plazo. Ya estamos ante el espléndido Hotel Ciudad de Úbeda. José María Martos Benmar, gestor de negocios, responsable de una empresa que gestiona negocios. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. ¿Ha evolucionado mucho en este último cuarto de siglo
después de tantos sueños, el tejido comercial e industrial de Úbeda? Porque todavía seguimos adoleciendo tal vez de falta de competitividad, ¿no? Visto este puente de Todos los Santos, el comercio que abre, el que no abre. ¿Tú crees que se ha ganado la batalla en este último cuarto de siglo o seguimos con muchas asignaturas pendientes? Manolo, seguimos con muchas asignaturas pendientes, bastante. De hecho, hemos evolucionado poquito. En Úbeda, el comercio, desgraciadamente, ha ido a menos por muchas circunstancias. Circunstancias, mentalidad empresarial. La mentalidad empresarial y actualizarse del día a día es muy importante. Cosa que muchas veces, y me duele decirlo, muchas veces los ubetenses nos miramos el ombligo y decimos, aquí tiene que venir todo el mundo y somos los mejores. Nos queda mucho, mucho por descubrir y mucho que andar en Úbeda. Si queremos evolucionar a mejor. Que estamos empezando, señores, no estamos finalizando, sino tenemos un filo muy grande donde todos los empresarios de Úbeda, Úbeda y comarca, y a nivel ya nacional e internacional, que ahora después te lo comentaré, despierta mucha atención Úbeda. Pero los primeros en despertar tenemos que ser nosotros, los ubetenses y los empresarios ubetenses. ¿No te resulta curioso que tú, que te has dedicado durante los 30 últimos años a captar inversiones para Úbeda, la mayoría de los artífices de esas inversiones vengan de fuera? Es muy curioso y además te paras muchas veces a pensar y es lastimoso también. Y curioso, muy curioso, en decir de que los mejores las mejores inversiones, las más importantes, son gente, empresarios de fuera, que apuestan más por Úbeda que los propios empresarios de Úbeda. Eso lo noto día a día. Y la mentalidad sigue igual. De hecho, últimamente las grandes inversiones que ha habido en Úbeda han sido de empresarios forasteros. Bueno, pero dices últimamente, vámonos más atrás, mucho más atrás. Para que Úbeda sea ciudad, para que sea considerada ciudad, al margen de tener un magnífico hospital comarcal, de tener servicios de administración de justicia, era muy importante, fundamental, contar con un hipermercado como tenían las grandes ciudades. Y ahí aparece la figura de un manchego ya tristemente desaparecido, afincado en Andújar, Luis Piña Núñez. Don Luis Piña, tuve la gran suerte de conocerlo y aprender mucho de él. Mucho. Yo era muy joven entonces. Y me embarqué en un proyecto, donde en un momento determinado un alcalde de Úbeda, don Juan José Pérez Padilla, llevaba en su legislatura meter un gran centro comercial en Úbeda. Cosa que después de muchas gestiones le fallaron. Estuvimos hablando, él y yo, y me dijo, José María, ¿tienes algo para esto? Porque me han fallado Eroski, me han fallado una serie de empresas. Digo, voy a intentar de hablar con don Luis Piña, pero este señor no se dedica a grandes superficies, sino a medias y pequeñas superficies. Me puse en contacto con don Luis Piña y lo primero que me dice, José María, yo lo único que sé es vender latas de sardina en cajones de 2.000 metros. Así que es una aventura para mí muy arriesgada porque es mucha inversión y la verdad no tengo mucho conocimiento en esto. Total, que al principio pues lo dejamos un poquito y después insistí otra vez. Pero ya le insistí ya proponiéndole números, terrenos, situaciones y entonces el hombre le llamó la atención. José María, vamos a estudiarlo. Total, que lo estudió con su gabinete de viabilidad. Y me dijo, José María, vamos a estudiarlo y vamos a hacer gestiones, vamos a dar pasito a paso. Total, que en colaboración también que intervino don Luis Palacio, un abogado de Andújar, pues entre los dos pudimos convencerlo y meterlo aquí en Úbeda. De hecho, en un principio, cuando se comentó que venía en una gran superficie, lo que pasa, la revolución de los comerciantes de Úbeda, que eso iba a perjudicarlo, lo que pasa. Es decir,
es la, la costumbre, o como diría yo, la manera de funcionar los establecimientos de Ueda, es decir, que viene una competencia que es muy grande y nos pueden dejar a nosotros fuera. La solución podría ser, pues voy a mejorar, no, que me quede como estoy. Ahí está. Es el, por eso he iniciado esta conversación diciendo que nos miramos en el ombligo y somos los mejores. Y tenemos que evolucionar mucho, de aprender mucho. Y yo creo que aquí en Ueda hay grandes empresarios. Pero lo que pasa es que hemos sido demasiado conservadores, o son demasiado conservadores. Hipermás es el hipermercado con sello propio, marca propia, el grupo Luis Piña, del grupo Centra, que se pone en marcha, pero inmediatamente era una necesidad vital. Logran franquiciarse, crear un modelo nuevo con el grupo Continente, posteriormente Carrefour. Efectivamente. Luis Piña, don Luis Piña, se metió en esta aventura tan grande, aventura pero con conocimiento, sabiendo de lo que hacía. Y más teniendo un gran centro comercial prácticamente urbano, que solo hay en pocos sitios. Porque aquí vienes con el cesto, la señora iba directamente a comprar sin coche. Y este hombre me dijo, José María, la inversión es muy grande. De hecho, una cosa que iba a ser algo pequeña se convirtió en pues, lo que hay hoy día. Estos últimos años, según ya me contaba, fue facturando casi ser el número uno a nivel de Andalucía en facturación. ¿Qué pasa? Que este hombre al principio solamente era el cajón, como decía, en las sardinas, pero después lo comprometimos en abrir una galería comercial. Y decía, bueno, ¿y cómo se abre eso? Pues te voy a decir un secreto. Yo, y además no se lo he dicho a nadie, yo no sabía nada de galerías comerciales. Dije, pero este proyecto tiene que salir adelante. Me arriesgué, de hecho, nos faltó espacio para ocupación la galería comercial, como los multicines, Belros, empresas y comercios que todavía están ahí, que se abrieron con el, por ejemplo, la joyería, por ejemplo, la peluquería, Belros y otras cosas, los cines, los multicines. Y yo te puedo decir una cosa, para Ueda, ese negocio, meterlo, fue un motor, en vez de ser una ruina para el resto, un motor para Ueda y la comarca. De hecho, está ahí. Dinamizó una zona que era de expansión, donde se estaba construyendo en esos momentos, pero fue muy compleja esa operación porque estaban los terrenos del campo de fútbol, la piscina municipal, hubo que hacer intercambios de terrenos. Pues para mí, el alcalde don Juan José Pérez Padilla, para mí, un detalle muy importante que tengo que decirle, en su despacho, él, el secretario, don Fernando Rodrigo y yo, hubo algunos problemillas de decir que mira, que esto por el artículo TAS 111 que regula el ayuntamiento, esto no se puede hacer. Y Juan José Pérez Padilla se comprometió y dijo, señor mío, usted me podrá hacer lo escrito en contra que usted me diga o contradictorio, pero esto se abre en Ueda, porque yo veo que puede ser motor para Ueda. Y Juan José Pérez Padilla acertó. Eso pasó en un momento determinado, donde hay pocos alcaldes que se mojan. Este señor se mojó. Si no se pincha la burbuja inmobiliaria, ¿te consta que hubo algún tipo de propuesta o estudio para trasladar el hipermercado fuera del casco urbano y haber posibilitado el aprovechamiento inmobiliario de esa zona? No. En principio todo eso era campo. De hecho, lo de enfrente, los terrenos, que eran de los hermanos López, Damaso, pues estaba aquello pues prácticamente que no veían nada, ¿no? Eso revalorizó, ponerlo ahí, revalorizó todos los terrenos y la expansión hacia el hacia zona norte de Úbeda. De hecho, pues la verdad, hoy día más de un empresario, a partir de allí, al lado del Hotel Ciudad de Úbeda, entre medio había unos terrenos que tampoco valían nada, era una chatarrería. Entonces, estamos hablando del mismo mandato, 91-95, con Juan José Pérez Padilla de alcalde, y llega el tema del Hotel Ciudad de Úbeda, que había unos empresarios de aquí de Úbeda que estaban promoviendo, Pedro Fuentes, sí, entre otros. Sí. Eso se queda parado por problemas económicos, y este aquí que aparece otro de fuera, Luis Rentero, otro Luis,
que se dedicaba a lo mismo que Luis Piña. Y además amigos. Y además amigos y socios. Y socios. Y que han puesto en marcha negocios tremendamente en la década anterior de los 80, tremendamente rentables en la distribución de productos perecederos, y productos de alimentación y de limpieza. Correcto. ¿Y cómo es esa negociación para que hoy el Hotel Ciudad de Úbeda lleve 21 años funcionando tras día? Yo me acuerdo también, yo era joven también, ahora mismo tengo ya una edad ya madura, pero entonces era un crío prácticamente. Entonces los retos me han llamado la atención. No los retos en cuestión de interés económico. Te han motivado. Me han motivado mucho. Me he metido más todavía y he trabajado más todavía. De hecho, ya hablaremos después de otros. Esto estaba en estructura. Desgraciadamente, este empresario, como dices muy bien, pues se quedó esto, iba a un hotel en principio, se quedó esto pues prácticamente en el esqueleto. Llegó don Luis Rentero, yo le ayudé algo a don Luis Rentero y se quedó con esto. De hecho, tuvimos negociación también para ampliación del hotel, de los terrenos que ahora mismo están enfrente, entre Carrefour y el hotel, para zona de expansión del hotel. En un principio tenía una calificación, luego han tenido otra, en fin, que pudieron ser del hotel y al final no, han sido viviendas. Me acuerdo a la hora de, ya, porque yo participé mucho con él, en cuestión de obra. Por cierto, hizo la decoración un tal Avilés, decoración Avilés de Linares. Estaba yo aquí presente y me dice un día José María, esto ya está hecho. ¿A quién podíamos invitar tú que estás muy introducido aquí? Como me toca siempre la apagafuegos, como soy yo muchas veces, pues elaboramos una lista de invitados para la inauguración. Cuando se inauguró esto, pues fue la bomba, porque un hotel de esta categoría en Úbeda que se necesitaba, pues no lo había y cubrió ese servicio. De hecho, aquí está vivo hoy día y funcionando perfectamente. Era importantísimo para vertebrar lo que se pretendía, Úbeda, un modelo de ciudad, una ciudad de verdad, una capital de una comarca amplísima. Era necesario contar con un hipermercado y a un paso con un hotel de 4 estrellas que fuera la referencia de calidad de todo su área de influencia. Efectivamente, ¿no? Aparte del hotel, ya cubriendo el tema de hostelería, tenemos que aparte del hotel está el parado de turismo, estaba entonces. Entonces, aquí el hotel este, cuando nació Meliá, Hotel Meliá Ciudad de Úbeda, creo que fue después, que fue franquiciado. Fue el motor del turismo, porque esto ha traído mucho turismo también, al tener un hotel de esta clase aquí. ¿Qué pasa? Que entre el hotel y el parado de turismo han cubierto un campo, un área que no estaba cubierta. Pero hoy día, como tú muy bien dices, después de la comarca que está rondando a los 200.000 habitantes que viene a comprar a Úbeda, después de los estudios del BBVA hechos, y como dice muy bien, con 35.649 habitantes que hay el día de hoy, tiene un futuro donde se están metiendo el hotel este de 5 estrellas y otra serie de hoteles y proyectos de fuera, que no te puedes imaginar lo que Úbeda está llamando la atención últimamente dentro de la crisis tan grande que tenemos. Hay proyectos muy buenos, proyectos de empresas muy fuertes, no a nivel nacional, sino europeo, que más adelante veremos los resultados. Acabas de mencionarlo, 21 años después del hotel de 4 estrellas que necesitaba Úbeda, justo 21 años después llega el hotel de 5 estrellas, donde nuevamente este gestor de negocios, que es José María Martos, vuelve a jugar un papel importante. Primero para la captación de esa inversión, que no era fácil, aunque vivíamos momentos bollantes y había empresarios de éxito, como podía ser el caso de Martín Collado, que finalmente da el paso con buenos compañeros de viaje. Sí, esto pasó hace, ahora en diciembre va a ser 13 años, el día 14. Me acuerdo que el día 14 hicimos la escritura de compra de la sociedad en Granada. Unos señores que vienen a invertir en la zona esta,
tuve la gran suerte de captarlo y en vez de llevarse el dinero a otro sitio, tuve la gran culpa. Y hoy día, pues después de 11 años, yo creo que después... ¿Son los mismos o había más? No, los mismos. Martín y Blas. Blas y Martín. Blas como socio mayoritario y Martín como socio minoritario. Estas cosas han cambiado por enfermedad y ahora mismo Martín, este señor, el socio mayoritario del proyecto del hotel Nonoté. Es un complejo muy fuerte, un buque insignia de la provincia de Jaén muy fuerte, que lo estamos poniendo en funcionamiento. ¿Estás satisfecho de cómo finalmente en ese proceso de 13 años, a pesar de que las dificultades hacen que se atraviese la peor coyuntura posible en materia económica para financiación, para conseguir los créditos necesarios para terminar la obra, del momento en el que se encuentra ese proyecto del complejo turístico Hotel Palacio de Úbeda 5 estrellas? Después de estos 11 años, de mucho sacrificio, mucho trabajo, muchos ratos malos, muchas indecisiones, muchas también algunas equivocaciones, porque somos humanos, ¿sabes? Yo al final me siento orgullosísimo de tener aquí ese complejo en Úbeda, que está a un 10% del funcionamiento, porque un complejo de estos, como los otros días, vino un señor de expansión, director de expansión a nivel nacional de la segunda red hotelera de Europa, y me dijo, tú me contaste, porque tuve una entrevista con él en Santander, me contaba una cosa de este hotel. Yo creía que era un hotel normal, pero la verdad, yo he visto esto y ahora me di cuenta que yo estaba equivocado. Es el segundo complejo que veo a nivel nacional de esta categoría, no veo más. Dice, y esto para ponerlo en funcionamiento hay que echarle mucha fuerza, mucho tiempo, muchos ratos malos, porque yo he puesto en funcionamiento complejos de esta categoría, me han durado hasta de año a año y medio en funcionar. Luego entonces, si nosotros estamos haciéndole, intentando hacer funcionar a esa empresa, orgullo de toda la provincia de Jaén, como digo yo, la bandera del buque insignia del renacimiento andaluz, que es la torre esa que tenemos ahí, eso tiene que ser el orgullo de todos los ubetenses. No es como comentarios, tú ya sabes lo que pasa, de que antes de que nazca el niño lo están matando, y así somos muchas veces en esta zona, pero gracias a Dios eso va funcionando poco a poco, con dificultades como todos los negocios tienen, pero yo creo que al final va a ser un gran éxito. Tercer ejemplo que hemos puesto, el complejo del Hotel Palacio de Úbeda, dos empresarios, dos inversores de Hornos de Peal. Hemos recorrido uno de La Mancha, afincado en Andújar, otro de Linares, proveniente de la estación de Linares Baeza, sí. Y este tercer grupo que viene de Hornos de Peal. Siguen sin estar ubetenses de pura cepa en los negocios que marcan un antes y un después en el modelo de ciudad de Úbeda. Correcto, eso quiere indicar lo que en un principio vamos a empezar el programa. Yo no sé lo que pasa con los empresarios de Úbeda, la visión, el potencial que tienen en su propia casa y no lo ven, el potencial que no lo ven, porque la gente que viene de fuera, empresarios, por ejemplo, este señor que viene de fuera, este que es del grupo Tusa, te voy a decir el grupo que hay todo, ven aquí el potencial que tenemos en Úbeda, el potencial, señor empresario, especialista en turismo, especialista, por favor, coge y aprovecha todos los recursos que tenemos en Úbeda, como el monumental, el de las piedras, como dicen, recursos como el Sierra de Cazorla, recursos como es la cantidad de oficios que hay aquí. Vamos a ponerlo en valor, esas excursiones que se pueden hacer con la cantidad de cosas que es la provincia de Jaén. Si es que es un paraíso, virgen, no lo ven, sin embargo los de fuera lo ven. Y ese es mi gran dolor,
de que hay personas que le ofreces cosas de aquí, empresarios de Úbeda, y siguen lo mismo. Digo, ¿qué pasa? Vamos a despertar, vamos a intentar, que estamos empezando. Es que se creen que ya estamos finalizando. No, Úbeda tiene unas posibilidades muy grandes para invertir, y para ser rentables esas inversiones. Pero para eso hay que hacer unos estudios de viabilidad, ser profesional y entender lo que lleva entre manos, que yo creo que muchas veces no sabemos. Yo pongo tu negocio, un negocio porque a ti te va bien y a mí me tiene que ir bien. No, señor. Eso no puede ser así. Tienes que ser un gran profesional, aunque sea un barrendero. Cosa que aquí, deja un poco eso que desea. ¿Cuáles son las grandes inversiones o las inversiones importantes de cierta magnitud que están en ciernes en Úbeda? Que tú conozcas, claro, que haya llegado a tu conocimiento. Hay inversiones, lo que pasa es que muchas veces tú ya sabes que estas inversiones tienes que llevarlas con mucha prudencia. Yo soy una persona de poco estar en medio informativo, en medio de comunicación, en medio, porque me gusta ver, oír, callar y actuar. Y dar ejemplo con realidades, no con humo, porque aquí vendemos mucho humo. El dile, pero hay empresas muy fuertes. De hecho, fondos de inversión a nivel europeo, y fondos privados también. De hecho, en pocos días, concretamente, salir de esta entrevista, posiblemente tenga uno muy importante para un establecimiento muy, muy importante en Úbeda. Que se situaría, dime al menos eso, en el centro. En el centro de Úbeda, del casco antiguo, de esa plaza tan maravillosa que tenemos, como decía don Fernando Nieto el otro día en una conversación que tuve con él. Dice, Úbeda es una exposición de arte. Es una bella exposición de arte. Úbeda es una bella. O sea, que iría a la Plaza Vázquez de Molina. Correcto. Una congregación religiosa que se marcha. Bueno, Manolo. Que se habla de una residencia de alto standing para personas mayores. Iría por ahí, por esa zona. No iría en El Salvador, pues, puesto que no está en venta, ni en Santa María, pero iría por ahí en algún edificio de eso emblemático de Úbeda, donde, si llega esto a su fin, le va a dar también mucha vida al casco. También destinado a. Destinado a servicios. Al servicio, pero ya no exactamente de residencia de mayores. Puede ser, se estudia la opción de o bien hostelería, o bien residencia de mayores, o bien muchas cosas. Lo que pasa es que no te puedo adelantar más. Ya. De eso lo siento mucho. También esa revitalización de la economía, el hecho de que estemos saliendo de la crisis de alguna manera, ha hecho que se comience también a dinamizar, a recuperar el dinamismo en esta zona norte de Úbeda en la que nos encontramos. Ha habido algún movimiento, como por ejemplo la venta de las instalaciones, maravillosas instalaciones de Fuentes Gámez e Hijos. Parece que ahí finalmente se traslada el supermercado Lidl. Queda el hueco de Lidl también a corto plazo, como una esquina maravillosa en la avenida Cristóbal Cantero para próximos negocios. ¿Crees que va de nuevo a retomarse toda esa actividad de la que se está hablando? Yo he estado ahora mismo en un viaje de 14-15 días por la parte de Castilla Norte, viendo con algunos empresarios una serie de cosas, donde me preguntan por Úbeda, me preguntan, llevo datos de Úbeda, datos reales de Úbeda económicos. Me pongo en contacto con nuestros dirigentes actuales, que confío que nuestra alcaldesa está muy animada en darle a Úbeda eso que necesita, ese empujón que se necesita Úbeda, ponerla en valor fuera del turismo. Yo estoy viendo algo importante de que vuelven a acudir otra vez esos inversores donde hemos estado bastantes años que cerrando, no sabía nada. Ahora vienen preguntas, ven una cosa, ven la otra. Luego, cuando vienen y preguntan por Úbeda y la zona de Úbeda, donde ahora tan importante ha sido la gran noticia de esa comunicación de las autovías, que eso se necesita, es el 60% del desarrollo de Úbeda y la comarca. Úbeda, Baeza y Baeza, Úbeda, dos ciudades hermanas, donde de la mano pueden aprovechar esas dos autovías y se puede ver el fruto muy pronto. De hecho, ya se está viendo, yo lo estoy viendo. Ahora, hay que consolidar y hay que ejecutar eso que vienen a ver. Y cuando ven, están aquí en Úbeda, la estancia en Úbeda,
dice, esto es un mundo, y aparte esto no lo conocía yo. Vamos a creer en nosotros, los propios ibetenses, los propios empresarios, que tenemos una cosa muy grande en Úbeda, que tenemos una gran ciudad, y que hay que apostar por ella. Señor empresario ubetense, tenemos que apostar por ella. Los ciudadanos, los pequeños y medianos comerciantes, atender al público como se merece. Esos bares, esos restaurantes, que cada día van a mejor. Cobrar lo que realmente se puede cobrar. Das calidad, porque cuando comes, vas a un sitio y das calidad, el precio se te olvida, pero la calidad no. Es decir, que por ahí vamos, por ahí es donde tenemos que ir para que Úbeda sea no una cosa más, sino otra cosa especial que nosotros, creo, ya maduros, yo quisiera ver antes de morirme. Es decir, que vea una Úbeda que diga, ole, esto es una ciudad de categoría señorial, de servicio, que acoge a la gente que viene. Los mismos ubetenses, a la hora de preguntar a la gente, como yo he visto más de uno, de coger y llevarlos precisamente al sitio. Eso es lo que hace de una ciudad grande. Eso es lo que tenemos que sentirnos. Ubetense, tú estás aquí en Úbeda, tú te sientes más ubetense que mucho ubetense. Como más de una gente, por ejemplo, don Martín Collado, para mí, ese hombre que ha invertido casi 30 millones de euros aquí en Úbeda, fíjate si puede confiar en Úbeda. Es decir, señores, vamos a apostar por Úbeda. Úbeda lo merece. Dime una cosa, zona norte. ¿El matadero de pollos Alameda mejor fuera? Sí, totalmente. Y con esa brevedad, Corredera San Fernando, mercado municipal de abastos, cada día más deteriorado. ¿Mejor cambiar la actividad, aunque siga siendo un lugar de encuentro, pero no precisamente un mercado de abastos? A ver, hay que mantener lo antiguo, hay que mantener las cosas, pero las cosas hay que actualizarlas. Como va en mercado antiguo, Barcelona, Valladolid, León, Segovia, Ávila, Zamora, yo he estado en todos esos sitios. Hay mercados muy, que el sabor no se pierda. Pero ahí es donde está la inteligencia de los que... Pero tiene que llegar el capital privado, sí, para invertir, porque si dependes del dinero del ayuntamiento, eso no se reforma nunca. Precisamente con el ayuntamiento de Úbeda, yo hace cuestión, antes de entrar en nuestra alcaldesa Toni Olivares, tengo mucha amistad con los fondos Jessica, el director nacional, y don José María García, director de zona de fondos Jessica. Esta gente, estos señores, estos fondos, financian una serie de proyectos, sobre todo apuestan mucho por los proyectos municipales. Yo hablé con ellos para el tema del mercado, de hecho se interesaron bastante, de hecho le di un formulario a nuestra alcaldesa, al señor de comercio, al concejal de comercio, don José Luis Madueño, un formulario para que rellenasen, porque lo exigían los fondos Jessica, para venir aquí ya y empezar a negociar esos fondos que necesitan, ese dinero que se necesita para poner en valor ese mercado. Vamos a ver lo que pasa. Hay que ponerse a trabajar todo el mundo, pero a trabajar bien trabajado. Ayuntamiento, liderado por la alcaldesa. Yo confío mucho en Toni Olivares. Ayuntamientos, concejales, técnicos, que tienen la mano de hacer las cosas muy bien hechas. Y de hecho yo creo que las van a hacer bien. Pero hay que coger y recibir a estos señores propuestas, oírlas y ponerlas en valor. Apuestan por Úbeda. Fondo Jessica, repito, apuestan por Úbeda para poner en valor ese mercado de abasto. Y en consecuencia, eso que está muerto, intentar que viva otra vez, porque eso tiene un valor, la puerta del casco antiguo, muy grande. ¿Cómo? Aparcamiento, remodelando ese mercado, que no pierda ese sabor, y dándole actividad. Que, jolín, que hay gente que tiene reflejos como para hacer las cosas bien. Yo confío en esa gente. Thank you.
José Luis Madueño Bustos, comerciante, empresario y concejal de comercio. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? El fin de semana, el puente de Todos los Santos, que se había planteado como un puente para abrir el comercio, para demostrar que esta es una ciudad de servicios, una ciudad turística, y que era el momento de dar el paso y, en fin, la respuesta ha sido irregular, dice Alfiser. Bueno, pues el puente a nivel turístico ha sido bien, muy bueno, extraordinario. A nivel comercial solamente había un sector que ha funcionado bien, que ha sido el de las flores. Precisamente desde el ayuntamiento, a petición de Alfiser, y desde hace varios años estamos tratando de que estos vendedores que venían de fuera sin ningún tipo de licencia, pues dejaran de venir. Estos días son unos días especiales para este sector y no debemos de dejar de que en una época en que el sector puede beneficiarse en gran manera, pues hacer de que venga gente de fuera a aprovecharse de la situación. En cuanto a la apertura de que tú me estás preguntando con relación al puente, pues la verdad es que no estoy satisfecho. Ha sido una apertura muy irregular, ha sido una apertura que no ha cumplido con las expectativas que todos creíamos que debía de haber en un puente donde hay una afluencia de público importante. Con gente que viene con ganas de visitar monumentos, pero además de otras cosas añadidas y entre ellas por comercio. Hemos dado una imagen mediocre en el sentido de que deberíamos de haber abierto más negocios. Bueno, pero eso es muy difícil, ¿no? Es un tema pendiente en Úbeda. Llevamos, yo desde que estaba en Arcisea hace unos cuantos años, siempre hemos procurado, ya es un tema complicado. El comerciante le cuesta mucho y bueno, y las nuevas tendencias exigen de que el comercio los sábados debe de abrir. También descargo de los comerciantes, debo de comentarte de que se han hecho intentos donde el comercio ha sacrificado, porque no es fácil abrir un negocio, hay que hablar con los empleados, hay que llegar a un acuerdo, cómo se paga, cómo se recupera y demás, y una vez que llega a un entente más o menos cordial con ellos, abres tus puertas. Y resulta que aguanta una semana, dos, tres, cuatro, cinco semanas, y realmente el resultado no es óptimo, no es el que debería de Pero tener. En alguna ocasión en Úbeda ha habido un periodo tan prolongado de apertura en fines de semana y festivos, cuatro, cinco, seis semanas sí, seguidas. Sí, en época de rebajas concretamente sí. Y no es rentable. Y bueno, tienes un sábado, el primer sábado de rebajas, que es rentable porque está la rebaja en todo su auge. Está la rebaja en todo su máximo. La rebaja, hay que decir que duran 5, 6 o 7 días, después va bajando paulatinamente y llega un momento en que la rebaja en los últimos días pues realmente no tiene trascendencia. Pero sí, sí se han abierto. Y quitando el primer fin de semana que se abre, el segundo es regular, el tercero malo y así sucesivamente. Entonces es muy duro estar detrás de un mostrador esperando de que el cliente entre, aparte del gasto que te ocasiona de personal, de luz, de tal, y bueno, y el gasto que te hace psicológico, que es casi peor que el otro. En contraportación, pues se ve que hay gente que, sin embargo, aquí en Úbeda no viene los sábados a comprar y se va a otro sitio. Es un tema que yo no eso es paradójico, ¿no? No logro que se diga, aquí no se puede abrir, sin embargo, esa misma gente que no abre su negocio o no trabaja como dependiente, como empleado en esos comercios del centro de Úbeda, te los encuentras un sábado por la tarde-noche en Linares, no en otro sitio. Mira, Manolo, Linares. Yo no he ido a Linares nunca ni quiero ir porque no se va en contra de mis principios. Yo le tengo tanto cariño a mi comercio que yo a la competencia no voy a llevarle mi dinero. Además, creo que no hay necesidad, pero es que es así. Paradójicamente resulta que el cliente de Úbeda se traslada a otras ciudades y sin embargo aquí no hace uso de esa ventaja que le pudiera dar el comercio, porque indudablemente si el comerciante viera que era rentable la apertura el sábado por la tarde no tendría ningún inconveniente. Lo que pasa es que bueno, una vez que abres una serie de días y ves que no es rentable, pues llega el momento en que desistes de abrir tu negocio y no abres. No sé si es que habría que ser más insistente. Pero la diferencia entre Linares y Úbeda es que en Linares prolifera la figura de la franquicia, con órdenes que llegan de arriba y que claro, no entienden de costumbres localistas, y que aquí eso, pues hay alguna franquicia, pero menos. Y normalmente cuando se abre de apertura
sábados tarde o festivos, esas suelen responder, esas sí abren, ¿no? Claro, aquí en Úbeda las franquicias que hay, algunas ya de cierta envergadura, de cierto renombre, efectivamente, cuando llega el sábado de apertura, abre. Por eso además te estoy comentando de que hay sábado, de que en la calle Comercias por excelencia, calle 9 Mesones, todo el número de franquicias que hay, que ya son en un número importante, abren. Y entonces se agrega comerciantes tradicionales de Úbeda, se agregan esperando de que al amparo de estas franquicias por el que acuda gente. Realmente la afluencia de gente los sábados es mediocre, entonces prácticamente no merece la pena. Otra cosa es que las franquicias por su estrategia comercial pues obliguen a la hacienda a abrir, aunque realmente la rentabilidad de esa apertura ellos sabrán. Pero ¿Y no sería una cuestión también de reforzar con animación por parte del ayuntamiento y de la asociación local de comercio? Sí. Una de las de los posibles motivos que dieran lugar al que la gente volviera o iniciara el comprar los sábados por la tarde sería precisamente hacer estos actos de animación, de darle un poquito de ambiente a las calles, de dinamizar en cierto modo con pasacalles, tal y cual. Pero bueno, eso es que todas las semanas que es caro de conseguir, ¿no? De todas maneras, alguna solución habrá que hablar, que hacer. Y entonces, pues sí, habrá que estudiarlo y más adelante pues habrá que estudiar ese tipo de temas, porque lo importante, y aunque un poquitín más de dificultoso, sería de a la gente acostumbrarla. Una vez que la gente la acostumbre a que se quede aquí de compra, incluso que empiecen a venir gente de fuera, yo creo que el mantener luego ya sería más fácil. Y una vez que el comerciante ve la rentabilidad de la apertura, pues no habría ningún inconveniente en conseguir de que esos negocios pues abrieran los sábados por la tarde. Todo es cuestión de que vaya pasando el tiempo. O hay que intentar empujar de una forma más decidida. Y me estoy refiriendo a un caso concreto, el mercado municipal de abastos. Cuando se habla, por ejemplo, de esta estrategia conjunta Úbeda-Baeza, de una financiación de 80% fondos de otras administraciones, incluidos los fondos federales europeos, 20% los ayuntamientos, bueno, pues se habla de unos destinos concretos, la estación de autobuses, por ejemplo, las eras del Alcázar, el mirador de Santa Lucía, en fin, y se quedaba un poco entre interrogaciones el tema del mercado municipal de abastos, sobre todo por la realidad del mercado actual. O sea, ¿lo del mercado se puede salvar con vendedores actuales o hay que esperar prácticamente a la despoblación para luego apostar por una inversión de capital privado que dinamice esa zona tan importante del centro histórico ubetense? Manolo, el mercado abasto ha sido la papeleta más importante que yo me he encontrado al llegar a la concejalía. ¿Patata caliente? Sí, por eso le estoy poniendo mucho cariño y mucho interés. Porque además hablas con ellos y los ves que están decaídos, están falta de moral, están desilusionados. Esto del mercado de abasto viene ya de muy atrás. Los problemas con el mercado abasto vienen desde el año 2003. Desde el 2003 ya empezaron ellos a reunirse y a procurar de darle una solución al mercado, pero no una solución de hacer cuatro parches y poner bonito la caseta o poner un poquito el suelo nuevo, además. Allí, desde el primer momento, se sabía que allí lo que había que hacer era un plan integral y hacer un mercado nuevo. Durante los años 2006, 2009 y 2009 se trabajó con intensidad. Se llegó a crear una mercantil y bueno, se hizo un estudio de viabilidad, se hizo un anteproyecto y aquello yo pensaba que iba a cuajar. Yo, no sé, era unos cuantos años más joven y pensaba que iba a cuajar porque a las reuniones acudía un gran número de comerciantes y los veía ilusionados. Y veías que había un líder que los llevaba hacia adelante. Y se hablaban de proyectos, se hablaban de cantidades de dinero. Y aquello me ilusionó a mí, digo, esto lo vamos a conseguir. Pero fíjate que entonces iban 60 vendedores, que eso era prácticamente pues el pleno. El pleno. La máxima afluencia posible, 60 activos, encabezados por Francisco José Rus, por el popular Chico. Ahora Chico hace poco ha dejado ya su puesto. O sea, que ha abandonado,
y evidentemente cuando hay una convocatoria ya hay 20, 25, 15, o sea, hay cierta apatía, no sé si derrotismo ya por parte del colectivo. Yo no dejo de reconocer de que el chico era un líder. El chico tiene una inteligencia bastante importante. Lo que pasa es que algunas veces esa inteligencia la utiliza no en modo positivo. Él fue el que lo unió, él fue el que lo llevó adelante, iban todos detrás de él porque es un auténtico líder y porque es un tío que tiene un conocimiento y tiene una inteligencia bastante importante. Bueno, pues se hizo el estudio de viabilidad, se hizo el anteproyecto, se calculó más o menos lo que podía valer la inversión, era unos 3.600.000 más IVA. En principio ellos iban a hacerse cargo tanto de los aparcamientos como de la sala de ventas, se hacían cargo porque en el estudio de viabilidad había un asunto y es que decía que los aparcamientos eran casi más rentables que la sala de ventas, los aparcamientos empezaban a dar beneficio antes. Entonces ellos se ilusionaron y estaban dispuestos a quedarse con los dos temas, sala de ventas y aparcamientos. Más tarde pensaron que no, que los aparcamientos no, que se quedarían solo con la sala de venta y que ellos serían los que realizarían la inversión. Más tarde ya empezaron a decir que por qué el constructor del aparcamiento no le hacía la sala de ventas también y entonces cerraban. Y que toda la inversión fuera de. Es decir, que de optar a todo, llegaron al momento en que ya pues no querían hacer ningún tipo de inversión, se vinieron atrás, se vinieron abajo, bajaron las pretensiones y llegó un momento en que decían que ellos no podían invertir ningún tipo de dinero, que lo hiciera la Junta de Andalucía, incluso el Ayuntamiento. Bueno, pues aquello se quedó en agua de borraja. Luego hubo otra oportunidad bastante importante en la época de Marcelino, donde Marcelino consiguió de los fondos Jessica la financiación que la tenía aprobada para hacer una intervención integral con aparcamiento. Cambia el equipo de gobierno y la concejala que había entonces de Comercio, Virginia, dice que aquello no le interesa porque ellos no podían pagar un 2% de interés que costaba el dinero que se recibía. Luego no te explicas cómo resulta que han estado pagando un 6 o un 8% de interés en cuanto a los pagos de proveedores. Es decir, que es un contrasentido. Lo que está claro es que el equipo de gobierno, aunque hizo un par de intervenciones, como fue cambiar unas luces y poner las puertas aquellas automáticas, el comercio no le interesaba. Porque lo que está claro es que el comercio no necesita que le hagas cuatro cosas para decorar un poquito para que quede mejor comercio del mercado. Si no se hace un plan integral completamente, aquello no va a funcionar. Ellos necesitan un aparcamiento en la parte de abajo y en eso desde el minuto uno estamos trabajando, pero además con mucho ímpetu, y Tony en este aspecto está poniendo mucho interés. Y es que, bueno, estamos buscando financiación pública y privada. Entonces, en el tema público hay dos o tres días y en el tema privado estamos hablando ya con empresarios privados, a ver si alguno de ellos está interesado en invertir en el mercado abasto y le damos una solución. ¿Empresarios de fuera? De fuera y de Úbeda. Y no te puedo decir más porque... Hasta ahí puedo leer, ¿no? Hasta ahí puedo leer, efectivamente. Pronto, muy pronto, vamos a tener un encuentro con empresarios de Úbeda. Muy pronto. ¿A través de Alciser? No, a través del Ayuntamiento. O sea, pero el Ayuntamiento directamente con esos empresarios sí, interesados. Sí. Alciser en este momento, ahora mismo, no está interviniendo. No sé, porque creemos que es un asunto tan peliagudo con tanta importancia que, bueno, hemos tomado la delantera. Ten en cuenta que no estamos jugando la rehabilitación de toda una zona comercial que se está muriendo. La corredera se está muriendo y yo lo estoy sufriendo porque tengo un negocio allí. La corredera poco a poco, día a día, mes a mes, se van cerrando negocios paulatinamente. Y lo que está claro, nosotros estuvimos en un congreso en Tarragona de Mercado de Abasto que precisamente subió el chico con nosotros y nos enseñaban la zona donde estaban los mercados totalmente vetustos, viejos, y lo que había alrededor era miseria, era casas destruidas, casas inhabilitadas, casas que no, con un aspecto deplorable, no vivía nadie, y de momento te aparecía un mercado abasto nuevo, de nueva generación, moderno, y veías como en pocos meses, en pocos años, aquella zona otra vez volvía a tener un se revitalizaba, pero totalmente, era sorprendente porque nos pusieron ejemplos de varias ciudades y aquello era impresionante. Y nosotros vinimos, como es, no puede ser de otra manera, muy ilusionados. Este señor que vino en representante del mercado abasto, igual,
aquello no influyó unos ánimos enormes, pero como te he comentado antes, luego todo se quedó en agua de borrajas, por desgracia. Pero en fin, que es un tema que lo estamos retomando, le estamos poniendo un cariño enorme y es difícil, porque no vamos a vender humo, es complicado, es difícil, porque el proyecto se podría ir a 4 o 5 millones de euros. Pero en fin, vamos a buscarlos de donde sea, porque no nos gustaría ser el equipo de gobierno que cerrara el comercio. Y la madre del cordero será el aparcamiento, que eso le da rentabilidad, ¿no? Es que un mercado abasto en el sitio donde está sin aparcamiento, prácticamente te puedo decir que estaría abocado otra vez a que no funcionara. Es un aparcamiento que está en la entrada a Ultramuros, está a la entrada misma del casco histórico. Entonces ahí se puede aprovechar las dos inercias, turismo, comercio. Pero es que además hay un montón de hoteles cercanos a los que se le puede ofertar ese tipo de aparcamiento, bien en compra, bien en alquiler. Entonces creemos que sería una buena inversión. Vamos, yo estoy convencido que sería una buena inversión y así esperemos que los empresarios privados, pues, que así lo vean y que en cierto modo apuesten por ahí. Esa es una apuesta valiente, ¿no? Porque es muy difícil que un ayuntamiento tenga la desgracia, un equipo de gobierno, de tener que ser el que pase a los anales de la historia como el que cerró, como el que clausuró el viejo mercado de abastos. Algunos gobiernos anteriores han mirado para otro lado, han dejado que el proceso de decadencia y decrepitud del mercado de abastos prosiga con pequeños gestos de cara a la galería, una pequeña campaña de promoción cuando llega la Navidad, o las puertecitas o alguna cosita más. Pero realmente no es un asunto fácil si el capital privado no llega, ¿no? Mira, Manolo, está feo que en este aspecto yo me quiera poner este clave. Yo creo que en Úbeda poca gente ha peleado por el mercado abasto desde mi posición en Arcisé. Porque es que además es que lo vivo, es que estoy cerca de ellos, es que los veo, cómo sufren, cómo padecen, cómo aquello va a menos. Y porque también, en cierto modo, en plan un poco egoísta, pues yo tengo mi negocio en aquella calle. Bueno, yo hablo con empresarios de allí, concretamente con la familia Viesma, y siempre me dice, oye, el mercado, porque es que el mercado es la única manera de poder rehabilitar aquella zona, que aquella zona vuelva a ser lo que fue hace 20 años, cuando era la zona comercial más importante, más influyente. Claro que viene mal y nos sentaría fatal que, bueno, desde 2003 que había oportunidad de haberle dado a eso una solución, había tres equipos de gobierno, dos del PP y una del PSOE, y la nuestra. Y precisamente estamos poniendo un ardor, estamos poniendo una intención, estamos poniendo una voluntad tan grande que no sería justo que nosotros fuéramos los que cerráramos el mercado. Bueno, estamos hablando también de una manera muy negativa, ¿no? Claro, entonces, nosotros creemos que eso no va a llegar, ¿no? No va a llegar porque lo primero que tenemos que insuflarle a los comerciantes es darle ánimo. Pero claro, ellos necesitan el ánimo en el sentido de decir, mira, que tenemos proyectado esto, que esto puede seguir adelante, que esto está, porque si no, pues desgraciadamente eso tiene sus meses contados, ya, ¿no? Pero en fin, yo creo que vamos a ser positivos y con la intención que estamos poniendo y la voluntad que estamos poniendo, yo creo que eso lo vamos a sacar adelante. Hablábamos antes de la apertura del comercio en festivos y habría que plantearse también en el mercado de abastos si lo que se pretende es dar un salto de calidad cuando lleguen las inversiones de manera más evidente y visible, que cuando llega la época esta de recolección de la aceituna no cierren puestos y se quede el mercado con lo justo. Hombre, o incluso por debajo. Dice que entre todos la mataron y ella sola se murió. Aquí la problemática nos la vamos a repartir todos los políticos, porque a lo mejor no hemos puesto, o en su momento no pusieron todo la carne en el asador, pero ellos también tienen parte de culpa. Ellos se tienen que abrir los sábados como todo, pero bueno, y si se hace la inversión y aquello se hace un mercado nuevo, por supuesto los hábitos de venta los tienen que cambiar 100%, eso no puede seguir de ninguna de las maneras, porque allí lo que no te puedes encontrar es que si hay, por ponerte un ejemplo, 90 puestos ocupados, que vaya el lunes y haya 15 abiertos, y que el otro día haya 30, y que el otro día haya 60, y luego llega el viernes y el sábado, y entonces abren casi todo. Eso es una falta de rigor también importante. Entonces las culpas nos las tenemos que repartir entre todos, pero en gran medida ellos también tienen su cuota de culpabilidad, porque hay que ser serio. Tú tienes un negocio, es como si cualquier empresario pues te abre los dos días fuertes de la semana y luego hay tres días que no abre, y luego abre uno y abre dos y el otro no abre. Entonces aquello da una imagen de poca seriedad,
que los clientes también lo aprecian, porque es que dice, bueno, voy a bajar a comprarle, porque normalmente en los mercados cada uno tiene su vendedor favorito. ¿Bajo o no bajo? O ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo estará? Entonces, pues, aparte de los problemas que hay de aparcamiento y demás, se encuentra esa parte negativa añadida que no favorece en nada a que el mercado pudiera funcionar mucho mejor de lo que está funcionando. Y la estación de autobuses, que ese puede ser también, diríamos, el otro pilar sobre el que pivote esa revitalización de una zona amplísima, ¿no? Claro, si es la arteria principal del comercio tradicional de Huelva. El centro comercial abierto se creó y el epicentro era el Mercado Abasto. Y iba desde el Mercado Abasto por las principales calles comerciales y terminaba en la estación de autobuses. La estación de autobuses era un punto neurálgico estupendo porque entonces y ahora todavía venía gente en el autobús todavía de los pueblos cercanos a comprar al mercado. Es más, incluso en aquella época, pues hablábamos incluso de poner una consigna para que desde el Mercado Abasto se trasladaran los productos a la estación de autobuses. Bueno, aquello era un proyecto que tampoco es tan difícil de haberlo conseguido, porque en fin era un incentivo más que se le daba al comprador, ¿no? Es fundamental. Mira por dónde ahora mismo los problemas que tiene el mercado de abasto y los problemas que hay en la estación de autobús auspiciada de la manera más absurda por un gobierno que se ha equivocado en ese tema, como en otros muchos tantos. Has hablado del gobierno anterior, el gobierno del PP de Pepe Robles. Tú sigues hablando, sigues teniendo el mismo discurso cuando eras vicepresidente de Comercio de Alciser y ahora concejal de Comercio con el Partido Socialista, pero Robles llegó a decir que todo esto era una confabulación perfectamente orquestada para que Madueño dimitiera en un momento concreto de la vicepresidencia y ocupara el puesto que ya se tenía asignado en un puesto de salida en la lista del Partido Socialista. Cuando tú escuchas esto por primera vez, ¿qué sientes? Pues me río porque eso es un lazo más de estos mentales que ha tenido este hombre a lo largo de toda la legislatura. Yo en Alciser he estado 15 años, precisamente fue uno de los fundadores. Y bueno, cuando una persona está en una asociación y lleva un tiempo, pues llega el momento que te cansa, que no pierdas la ilusión, pero te cansa. Aparte de que vivimos en un pueblo en que las críticas son muy fáciles. Entonces parece ser que estar en Alciser pues era un privilegio, incluso tenía prebendas económicas, tenía. Y aquello lo único que hacía era que le perdía un montón de tiempo de tu casa y de tu familia, que te costaba el dinero, y nada más. Las satisfacciones de que cuando conseguías cualquier tema a favor de un comercio o de un colectivo de comerciantes, cuando llegaba al ayuntamiento y proponías cualquier temática y el ayuntamiento te la aceptaba, era un triunfo para ti, satisfacción personal. Pero claro, llega el momento de que cambia el equipo de gobierno, algo no esperábamos, y cambia rotundamente el trato con la asociación sin saber por qué, ni el motivo, ni por qué viene aquello. Claro, yo cuando oigo este comentario, pues no tengo más que reírme, porque es que resulta que cuando yo me voy de Alciser, es que no tengo ni idea de que yo me voy a dedicar a la política, ni esa era mi intención, ni se me había pasado por la cabeza, vamos, es que era algo impensable. Yo es que no podía pensar, yo un año antes de las elecciones, ni se me había pasado por la cabeza de que yo pudiera estar... Ni eras militante del PSOE... Me empecé a hacer militante del PSOE porque un año y pico antes de las elecciones las visitas que Tony me hacía a mi negocio eran más constantes, además de que es cliente mía, y entonces nos tomábamos un café y empezábamos ya a sacar temas políticos, tal y cual, y entonces pues llegó un día y me dijo, ¿por qué no te afilias? Pero bueno, ¿por qué te afilias? No comentamos nada de temas de listas electorales, ¿por qué no te afilias? Tal y cual. Bueno, ella sabía de mi afinidad política, que era pues igual que la suya, porque yo con Tony he tenido mucho trato. El tiempo que yo estuve en Alciser y donde ella era delegada de Comercio, Deporte y Turismo, yo tuve una relación con ella enorme, ¿no? Pues yo me acuerdo de que en aquella época ella consiguió grandes subvenciones para nivel de urbanismo comercial. Todas las obras de urbanismo comercial que se han realizado en Ubeda se consiguió estando ella de delegada. Hubo unos cuantos años de que se consiguió una cantidad de dinero para la modernización del comercio, para las pymes. Yo me acuerdo que en aquella época los dos campos de césped, fue ella quien los gestionó, estando ya de delega. Y bueno, y lo de Tuba, creo recordar que al inicio de Tuba, esos 6.000 millones de euros
que se consiguieron para las cuatro primeras anualidades de Tuba, estando ella de delegada. Eso es un tema que la ciudad de Úbeda no se la reconoció. Bueno, en aquella época tuve yo con ella bastante relación y me gustó su forma de ser. Vi que era cercana, sencilla, sincera, con sentimiento. Era una mujer de verdad, que cumplía los compromisos. Y cuando yo empecé, cuando ella empezó a visitarme para este tema, se me venía la imagen que yo tenía de ella en el trato que había tenido en Arcisés. Y me gustaba porque vi que era cierto. En esa conversación cara a cara íntima que teníamos los dos, esta mujer, ¿verdad? O sea, que cuando te pidió, llegó el momento y te dijo que quiero que vengas conmigo y en puesto le costó, de salida. Esa pregunta me la tuvo que hacer varias veces. Que no fuiste facilón. No, no porque, hombre, Manolo, los que tenemos negocios, yo espero que no, ¿no? Y estoy completamente seguro de que eso a nivel comercial no me va a afectar. Pero los amigos, familiares y demás decían, no te metas en política, los empresarios no deben de meterse en política. Cuando realmente quien tiene que estar en política somos los empresarios. No yo, los demás empresarios, que son los que saben gestionar una empresa, son los que saben de ahorro, de banco, de intereses, de gastos, de empleados. Y efectivamente los empresarios no se meten en política porque realmente pues, creen que eso les puede perjudicar en su negocio. Esa es una asignatura que tengo yo pendiente y que la estoy observando, porque realmente si a mí él está en política desinteresadamente, yo le estoy ocupando todos los días la política 3 y 4 horas, de la sinrazón con la que vive. Yo hay noches que empiezo a dar la cabeza y no duermo, de proyectos que quieras llevar a cabo y que se atrasan o que no puedes, porque la administración local es lentilla. Y entonces yo quisiera ya, que es como funciona una empresa, ¿no? Que no hay tanta, no hay tantos papeleos, no hay tanto. Y entonces eso te retrae un poco y dices, cacho, esto no es como yo pensaba que era. Pero en fin, que bueno, cuando ella me insistió 2 o 3 veces, yo lo hablé con mi familia, lo hablé con mi amigo, unos me dijeron que no, otros me dijeron que no, y mis 2 hijos solo me dijeron que sí. Papá, si te gusta, tira para adelante. Y tiré para adelante. Y la verdad es que es una responsabilidad grande, sea un concejal y más de gobierno, porque, hombre, esto está feo que yo lo diga, pero lo ideal siempre es empezar de concejal en la oposición. En la oposición para ir aprendiendo. Para ir aprendiendo. Hombre, yo me alegro muchísimo de que hayamos tenido el triunfo tan rotundo que hemos tenido y que estemos gobernando, pero bueno, es que es complicado, la administración local es complicada y mientras te pones al día te cuesta unos meses. Pero tu escuela fue Arcisés. Sí, sí, en cierto modo Arcisés es una escuela para todo, más o menos el funcionamiento no es el mismo, porque no es lo mismo una organización empresarial que un ayuntamiento. En una organización empresarial las decisiones se toman más rápidamente y de momento le dice a la persona encargada, al gerente, a la comercial, tal cosa, y eso se hace a los 2 días. Y aquí esto es más lento, da más vueltas, papel, mientras allí el negociado tal, y ahora llega el cual, y ahora que el técnico te diga que sí. Entonces, cualquier gestión que en cualquier empresa, que en cualquier otra asociación, como te estoy comentando, empresaria, se haría en una semana, pues aquí nos tiramos meses. Y luego además la falta de dinero, que es fundamental. El tema económico en el ayuntamiento es fundamental. Yo sinceramente creo que un ayuntamiento con los ingresos que obtiene de las 4 recibos o de las 4 o 5 cosas que se cobran, es inviable que un ayuntamiento pueda hacer todo lo que una ciudad necesita y le demanda. Y es un problema enorme, grandísimo. ¿Y el mercadillo que se ha recuperado para esta zona de la Úbeda Norte y que siempre el comentario generalizado por parte de comerciantes residentes, esto es flor de un día? ¿O tiene visos de mantenerse, bueno, per secula seculorum? El mercadillo, durante la campaña electoral, la población entera, por unanimidad, nos decía que el mercadillo, además era otra patata caliente que no encontramos porque llevaban varios meses de protesta y el mercadillo había que dar una solución. Pulsamos la opinión de la ciudadanía y todos querían el mercadillo en esa zona. Rotundamente no la quería nadie en el parque allá arriba en el ferial por motivos climatológicos y de lejanía, ¿no? Concretamente en esta época de invierno es muy complicado que allí se pueda montar y en la época de verano pues allí te fría de calor. Hablamos con los empresarios colindantes y estaban todos dispuestos, vamos, nos lo pedían, no nos lo rogaban. Es más, incluso alguno de ellos le decía que si el mercadillo no volvía allí en diciembre, a partir de diciembre tenían que cerrar. Pero es que además pensamos de que esa afluencia de 3 o 4 mil personas que viene un viernes a los mercadillos tenemos que aprovecharla.
esa sinergia de gente tenemos que hacer que bajara al centro de la ciudad. Si el mercadillo lo monta allá arriba, esa posibilidad no existe. La gente llega con su coche y desde allí se desvía. Bueno, nos pusimos en contacto con los ambulantes, tuvimos unas negociaciones durísimas, estuvimos todo el verano allí midiendo en el Parque Norte, porque lo que queríamos en Susana de todas las maneras era la molestia que se le ocasionaban a los vecinos. Eso era prioritario, a los vecinos había que quitarle toda la molestia y que, bueno, y que no sintieran la necesidad de los aparcamientos, de quitar todo la... Y todo eso parece que se ha cuadrado, eso tanto aparcamiento, limpieza, sí, con prontitud. ¿Eso significa que hay mercadillo para rato en este espacio? Manolo, pues te voy a ser sincero, ahora mismo es una prioridad de este equipo de gobierno. El mercadillo está funcionando con normalidad, dignamente, más que bien. Nos están llegando felicitaciones, que tampoco es un tema que con eso nos encumbre más o menos, pero la gente, a mí personalmente, me está diciendo, coño, habéis hecho muy bien, el mercadillo está en un sitio apropiado, organizado, con amplitud, con anchura y demás. No es un tema prioritario, pero bueno, nosotros sí estamos dispuestos a escuchar que si surge una zona adecuada y lo consensuamos tanto con la ciudadanía como con los vendedores, no tendremos inconveniente en el momento que llegue ese momento, pues darle la solución. Bien, pues el Hotel Ciudad de Úbeda, el Hotel RL Ciudad de Úbeda, que como venimos contando, acomete un proceso de reforma para seguir con esas cuatro estrellas resplandecientes, sirviendo en materia de alojamiento, en materia de celebraciones, de restauración, desde la oferta mejor, con mayor calidad, a su amplísima clientela. Por aquí estamos saliendo ahora con la intersección hacia la Avenida de Linares, un punto sin duda neurálgico del comercio de Úbeda, de la expansión del comercio en la ciudad de Úbeda, que hemos comentado tanto con José María Martos como con José Luis Madueño, y en un cauce, en un medio de transporte fantástico, porque está casi al alcance de cualquiera que tenga en este momento que cambiar de coche, porque estamos hablando de un clásico, como decíamos al principio, Pedro, un Opel Astra, pero con una equipación, con un equipamiento, con unas prestaciones, con unos extras extraordinarios. Este coche lleva electrónica, pues como una nave, como tú decías, como una nave de Star Wars. Es impresionante, absolutamente impresionante. Mecánicamente no se puede decir nada en su contra. El motor es suavísimo, lleva unas motorizaciones de nueva generación. Esta unidad que probamos es un 1600 diésel con sistema Start and Stop, se para en los semáforos el motor y luego vuelve a arrancar cuando se pisa el embrague. Lleva asistencia para la conducción de todo tipo, por ejemplo, esa asistencia que hemos podido probar, que corrige la trayectoria del coche porque lleva una cámara delantera y es capaz de ver las señales de tráfico, incluso las bandas blancas de la calzada. Incorpora incluso en otras versiones un motor de un litro de cilindrada de gasolina de tres cilindros, que es súper ecológico y que desarrolla más de 100 caballos. Insisto, lleva cámaras por todos lados, lleva electrónica por todos lados, confort por todos lados. Han mejorado en esta quinta versión, en esta quinta modificación que le hacen al Astra desde el año 1991 en que apareció, han mejorado todos los conceptos. El coche es un placer de conducir. Y bueno, pues depende del equipamiento, pero por 20.000 euros, por algo menos, se puede conducir un Astra. Hay una página, lógicamente, una página web, la de Opel, en el que con un configurador, comodísimamente, se puede uno hacer sus números y soñar, por lo menos navegando por internet. Pero nuestra sensación es que un hotel que se merece cuatro estrellas, un coche que se merece como mínimo también cuatro estrellas, Manuel. Muchísimas gracias, Pedro. Ya solo nos queda desembocar en la sede de la radio y la televisión de Úbeda para fundir este programa de nueva creación a Cuerpo de Rey en 10 Televisión Úbeda
con la tertulia más veterana, más longeva de la radio, de Radio Úbeda, que este año está cumpliendo 30 añitos, 3 décadas ininterrumpidamente con toda la ciudadanía, con toda la amplia audiencia, decenas de miles de oyentes a diario de la comarca de la Loma de Úbeda, de toda su comarca de influencia, las comarcas limítrofes. El Pasacalles, donde hoy vamos a hablar de un argumento siempre recurrente en la crónica política municipal. En los últimos tiempos hemos asistido a una rebaja de impuestos aprobada en pleno municipal que supondrá 2,5 millones menos de ingresos para el ayuntamiento, por tanto, de descuento, de rebaja para los bolsillos de los contribuyentes ubetenses. Sin embargo, el presupuesto de conciertos musicales, según se puso de manifiesto en el último pleno municipal, se ha disparado un tanto. Hay rebaja en la contratación de seguros por parte del ayuntamiento, incremento, parece ser, de la previsión que se tenía en el pago de productividades, gratificaciones y horas extras. No ha bajado tanto como se planteaba por parte de los grupos de la oposición en la última campaña electoral. De todo esto vamos a hablar en el Pasacalles y lo vamos a hacer con media docena de habituales contertulios de nuestro programa. Hablaremos y recuperaremos a algunos de los más veteranos, como por ejemplo Vicente Ruiz o Juan Antonio Espósito y Paco Viedma. Estará también con nosotros alguien que ha sido portavoz del PSOE, portavoz adjunto, Andrés Crespo, acompañando a Mercedes Carbajo dentro del elenco de invitados que nos van a acompañar en esta jornada. Además, por supuesto, de alguien que ha estado muy pendiente de ese capítulo de gastos extraordinarios en el capítulo 1 del Ayuntamiento de Úbeda, el sindicalista, nuestro amigo Miguel Lázaro López. Todo ello a partir de ahora. Back up again and then I fell.